Hola bros, hola a todos. En esta ocasión les traigo un modelo de Nike Air Force One. Este modelo tiene un precio regular de entre 2.299 a 2.499 pesos mexicanos. El par es el siguiente. ¿Qué opinas de este par a simple vista? Veamos sus características. Me llama la atención que este par ha estado por mucho tiempo en el sitio web de Nike y en muchos otros sitios web donde yo compro. No sé por qué para hacer Air Force One no se ha vendido tan rápido como su versión en blanco con swatch morado, o como otras versiones de Nike Air Force One. No me explico el por qué, tal vez no les guste, ustedes díganme en los comentarios. Pero por lo pronto, déjame mostrarte la silueta, es algo característico de Nike y tú lo puedes apreciar aquí. Observa que lo que caracteriza a este modelo son sus colores, pero además tenemos algo adicional. Nike Air Force One Hoops, aquí tú lo puedes apreciar en color naranja sobre este fondo blanco. Ve cómo se distorsiona ahí con el juego de la cámara. Mira, tenemos un pequeño esquilín aquí. Una esquilina es esto que acabas de ver, este animalito, una pequeña hormiga. Pero bueno, todo lo de arriba es color negro, parece piel, lo vamos a ver en un momento. No tenemos el metalito que tiene aquí al frente. Recuerda que no todos Nike Air Force One tiene ese famoso metal, pero sí tenemos este swatch pequeño en color naranja. Los pequeños círculos que te he comentado que van de forma descendente a ascendente y ascendente hacia descendente, depende cómo tú los veas o cómo los cuentes. Dividido entre secciones donde en la parte media tenemos estos agujeros que permiten hasta cierto punto la transpiración. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agujeros para cintas distribuidos de manera en zigzag y las cintas están en color negro. En la lengüeta no tenemos nada característico, pero este modelo no es liso, tenemos una especie como de lengüeta llena de agujeritos como con malla, eso es completamente distinto. Y en la parte superior tenemos la etiqueta con Nike Air Force One, nombre, swatch, marca y modelo en un color diferente, en este caso un color igual al swatch. Por dentro pues tenemos su cartón protector, se lo vamos a retirar para verlo mejor, y tenemos ahí varias cosas de Nike, lo que es swatch, etcétera. Y por un lado tenemos la información de las tallas, aquí tú lo puedes apreciar, pero no veo en dónde está la composición, pero por lo pronto te dejo la plantilla y el recubrimiento. Tenemos esta figura un poco distinto a lo que hemos visto de manera casual, y tenemos, alcanzamos a ver otra vez el Nike Air en el fondo. Recubrimiento color verde tanto por la parte interna como por la parte externa. La parte trasera aquí no es naranja, aquí es color negro, el Nike, el Air, la tecnología pues en este caso, y también el swatch completamente negro. Otra vez llegamos al hoops, y por la parte de la mediasola y la suela típica de Nike Air Force One, pero en esta línea que va de un lado al otro y que se parte por las letras Air, en este caso es negra, pero las letras Air de la tecnología muy bien definidas en color naranja. La parte inferior es color verde militar, algo así, y tenemos una costura de lado a lado. Observa pues tú aquí también que esto es material rugoso, no es liso. Todo lo que es toda la media suela, y si vemos la suela tenemos los dos grandes pivotes típicos de Nike Air Force One, aquí puedes apreciarlos, semicírculos, la canaleta y eso que está hundido siempre, y por los extremos que yo les digo que es como una cadena de bicicleta o algo así, y las estrellas que están muy bien definidas y sobresaltadas en un lado, el cual viene en la punta y en la parte trasera, aquí tú lo puedes apreciar. La composición aquí se aparece, dice corte, piel, vacuna, esto me gusta y me agrada que sea piel, forro, textil y sola hule sintético. Volvemos a introducir ese cartón y te voy a mostrar cómo este par luce con luz natural. Bajo la luz solar así luce este par de Nike Air Force One Hoops. color negro con verde, como puedes ver aquí, pues es muy notorio el color, muy bonito, muy fuerte. A mí en lo personal me gusta mucho, aunque he visto que este par no se vende demasiado, no sé por qué. Y pues bueno, así luce bajo la sombra, pues es predominante el color negro, se parece que es negro totalmente, pero pues no. Eso sí, el swatch naranja va a estar siempre muy marcado. Estoy de vuelta con este modelo de Nike Air Force One Hoops. Para no perder la costumbre, te dejaré combinaciones con ropa deportiva y con ropa casual para que veas cómo este par luce puesto, y regreso con un review final. Estoy de regreso con este modelo de Nike Air Force One Hoops. ¿Qué te parecen las combinaciones y qué uso les darías tú? Aquí acabo de acercarlo y pues así terminan. Huercos, así van a terminar, sobre todo en esta parte, que es la única parte clara, se les va a notar. También se puede notar, llegar a notar en el swatch, y después de un cierto uso, al menos de la primera puesta, incluso así termina la suela. No se va a notar, sin embargo, en esta parte, la parte superior, aquí donde van los dedos, se dobla muy fácilmente. Creo que es lo único malo de Air Force One. Para hacer Air Force One, yo lo siento, la verdad, a la talla, para que lo consideres. Pruébatelo mejor, porque pues yo lo siento que vienen a la talla, no lo sé. Tal vez tú lo sientas un poco amplios, pero bueno. No me gustó este modelo solo por un detalle estético. El swatch, ya con la luz solar ya puestos, llama demasiado la atención y hace que lo demás pierda como su silueta, como si esto fuera un mírame a huevo, desgraciadamente. Pero bueno, el par es bonito. Si fuera negro totalmente, pues estaría aún más chido. Pero bueno, no le quito mérito ni a este swatch ni al Hoops. Si te gustó este modelo y este video, regálame tu like, escríbeme tus comentarios para conocer tu opinión. Comparte este video y sígueme en mis demás redes sociales. Aquí puedes ver en pantalla los links, y además en la descripción del video te dejo el link a cada una de ellas. Además, te pido que te suscribas a ese canal de YouTube y actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.